La mujer de 26 años que llegó hasta la maternidad Percy Boland para dar a luz y en el lugar le encontraron sustancias controladas, en una audiencia cautelar determinaron detención preventiva en el penal de Palmasola. La madre, ya al ser un delito de narcotráfico, obviamente eso está en la esfera judicial a cargo del Ministerio Público y la investigación la ha llevado a cabo la FELEN. Ya a la fecha, ya la madre ha sido cautelada y se encuentra con detención preventiva. Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia informaron que su bebé estaría a cargo de una familiar cercana. Va a ser asistida por la Defensoría de la Niñez y también va a estar bajo custodia de una familia ampliada, es decir, de la madre. Es familia materna, del lado materno, ¿ya? Si mal no tengo entendido, es una prima de la madre.